Bueno, pues soy Nacho García y estoy aquí para entrevistando una nueva entrevista para el blog de elbichólogo.com. Y estoy aquí con Marco, alias Bayribosoma. Y vamos a hablar un poquillo con él y un poquillo del negocio que se ha montado a partir también de la biología, aunque un poco visto desde un ángulo diferente. Bueno, Marco, encantado de tenerte aquí y de que te prestes a hacer esta entrevista. Igualmente, gracias. Bueno, pues tú eres licenciado en biología. ¿Cómo se te ocurrió pasarte al mundo del diseño de camisetas? Pues si te digo la verdad, fue un día paseando por el campo. Era una mala, estaba ya trabajando en un laboratorio, era una mala época, el contrato tenía fecha caducidad, vamos, y mi vivencia allí también. Y la verdad fue una etapa un poco dura, esa última, y había que sacar un poco de creatividad y de color y luz a esa situación y fue un día paseando por el campo, es que fue así. muy apropiado para un biólogo. Bueno, ya os has contado un poco, pero era si, aparte de la situación, ¿hubo algo o alguien en quien te inspirases a la hora de buscar trabajo más allá de las salidas habituales de la carrera? No, no especialmente, la verdad, no. Lo que pasa es que yo creo que al estudiar biología no estudias una carrera, sino que yo creo que es como una filosofía de vida, un estilo de vida. Yo creo que lo paso todo por ese filtro de la biología y soy así creativo, imaginativo y yo qué sé, y así ha sido todo. Una buena combinación, sí. No, además sí que yo creo que todos los biólogos tenemos ahí un pequeño friki de la ciencia dentro, de una forma o de otra, así que terminamos viendo un poco el mundo por ese filtro, ¿no? Por esa, miramos la realidad desde nuestro punto de vista. Bueno, tú tienes una infinidad de diseños en tu tienda. ¿Eres tú el creador de todos ellos? ¿Y de dónde sacas las ideas? Bueno, sí que estoy detrás de todos los diseños. Lo que pasa es que algunos, las imágenes son cogidas de internet, que están libres de derechos de autor, pero yo sí que compongo el diseño y eso y le doy el toque Bayribosoma, podríamos decir. Pero sí estoy detrás de todos ellos. Ya hay más de 60 y algunos sí que los hago yo, pero otros no. La Lo que verdad es que el Bueno, pero diseño es un. tienes una gran variedad. Doy fe que he estado visitando la tienda y la Que verdad haya, pues como la biología, ¿no? Variedad de biodiverso, que digo yo, que que sea sí. biodiverso. Es bastante, bastante biodiverso. Camperos, hay de todo. Otra cosa que tengo curiosidad, ¿por qué la marca Bayribosoma? ¿Tiene alguna historia detrás? Sí, eso sí, tiene historia. Pues todo empezó yo estaba estudiando una asignatura en cuarto de carrera, que era biología molecular, y el profesor que era así un poco. Tenía una manera de enseñanza un poco extraña, pero a mí me encantó. Nos hacía hacer informes así divulgativos de temas que nos pedía de biología molecular y escribirlos así un poco estilo literario, divulgativo. Y la verdad es que yo le tomé mucho cariño al ribosoma. De ahí empecé un blog de divulgación científica, que era El Rincón de Marco Hablaba a veces del ribosoma y eso, porque le cogí cariño. Y de ahí toda esa vena divulgativa mía y la llevé a Bayribosoma. Y como en principio, aunque hago yo los diseños y luego prácticamente yo todo, pero me apoyo en dos patas, que son otros dos biólogos, mi mujer y mi cuñado, pues como el ribosoma crea proteínas a base de tripletes, esos codones de tres. Pues de ahí surgió un poco esos diseños que son como las proteínas de Bayribosoma. Qué buena historia, hasta el título, o sea, hasta el nombre es divulgativo. Bueno, ¿Bayribosoma es una forma de sustento en sí misma o más bien es un complemento a fin de mes? ¿Crees que se puede llegar a vivir de ello? Aunque tú no lo hagas ahora mismo, pero ¿se podría llegar a vivir de ello? Es un complemento, en principio es un complemento bastante escasito, pero un complemento. Que se pueda vivir de ello algún día, pues no lo sé, el tiempo dirá. No me he aventurado a tomármelo más en serio profesionalmente, tampoco puedo ahora mismo por mis circunstancias personales, pero no sé, el tiempo lo dirá. De momento es un complemento.
Bueno, ya ha habido ejemplos de líneas de camisetas así un poco originales que han tenido éxito, de estilo Kukushu Mushu, así que la verdad es que yo a las tuyas les veo futuro, les veo futuro, ¿eh? Sobre todo entre tanto friki biológico como hay. Sí, lo único, nunca sabes cuál es la clave, Claro. el inglés quiere decir, va a ser un bombazo. Y de hecho hay camisetas que hacen los diseños y dices, esto va a gustar mucho, yo creo, y no se vende ni una, y otras que dices que te gustan también, porque todo lo que subo me gusta. Pero porque dices, pues esta no, pues sí, no tengo la receta, si la tuviera, pues no. Así que. Bueno, pues ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste a la hora de montar Byribosoma? Bueno, no es, antes me has comentado que era un negocio, no es un negocio como tal, no somos una empresa, no somos, es algo, yo hago los diseños, los subo a una web, que es la que gestiona todo, y yo solo me encargo de eso, de los diseños. Sí que intentamos una experiencia, hacerlo de manera un poco autónoma para ver si tenía salida y eso, hace como año y medio o así. Lo que pasa es que el problema que hay es que, como son diseños personalizados, cuesta mucho para el cliente el personalizar ese diseño y luego tú revenderlo a ese cliente. Entonces, estuvimos buscando proveedores, costaban, vamos, se nos iba de presupuesto y claro, tampoco sabes qué tirada va a tener un diseño como para decir, pues mira, arriesgo por este y porque es vender porque unidades sueltas cuestan carísimas de hacer. Entonces, ese es el principal problema que hay, el principal reto. Por eso dije, como tampoco quisimos, por mis circunstancias personales, porque tuve un niño y eso, y no tenía mucho tiempo, lo dejamos ahí pospuesto, pero no sé el día de mañana si a lo mejor nos volvemos a atrever con esa aventura. A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Y si el gobierno también baja las tasas de autónomo y demás, estas cosas, que no hay quien monte un negocio así. Bueno, tras tu experiencia con Byribosoma, ¿recomendarías a todos estos que nos siguen embarcarse en la aventura de reinventarse? ¿O piensas que más vale malo conocido? Hombre, yo creo, hay gente que lo malo conocido le va bien y está a gusto y yo soy más de reinventarme, de innovar, yo qué sé, yo creo que siempre hay que reinventarse y darle una vuelta a las cosas, aunque esté todo inventado, al menos eso parece, pero darle una vuelta a las cosas, yo creo que hace falta en esta sociedad. Sí, y más en épocas como ahora, ¿no? Que estamos ahí en crisis, que parece que está todo súper negro. Y A mí me que alegra ver hay gente que que hay como buscar. tú, que decide dar una vuelta de tuerca y buscar ahí una salida un poco inesperada, ¿no? Una salida ahí de la autovía que nadie se espera. Y la verdad que creo Yo que no me lo está muy bien. dicen hace 3 años, por ejemplo, que esto no existía y no me lo hubiera imaginado, ¿no? Sea, yo creo que es una bonita aventura. Bueno, como ya nos has comentado, también te gusta mucho el campo de la divulgación científica. ¿Cómo ves la situación en España? ¿Se divulga bien? Yo creo que sí se divulga bien y últimamente con las redes sociales, internet, yo creo que se está abriendo mucho el campo, se está abriendo. No sé, yo sí lo veo bien. Lo único sí que quizás en tema de comunicación científica, ante noticias y eso sí que los medios de comunicación deberían apoyarse más en un asesoramiento científico más fuerte. Pero yo creo que se divulga bien y se comunica bien ciencia por regla general. Yo creo que sí. Sí, la verdad es que, como tú comentas, en los telediarios, a veces en las noticias y en los periódicos se ve cada titular que es para echarse las manos a la cabeza. No sabes si reír o llorar. Debería haber una simbiosis entre lo que es comunicación y ciencia para dar informaciones, ya sean divulgativas o ya sean de hechos noticiosos y eso, pues que sea vamos, rigurosa y yo creo que sí. Y creo que se deberían explotar más e investigar más en otros canales de divulgar ciencia, pues teatro, poesía. No sé, yo creo que se debería coger todos los canales que hay de comunicación de eso y pasarlos por el filtro de la biología, bueno, de la ciencia en general.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y precisamente ahora que hablamos de divulgación y de pasar por tu propio filtro, muchos de tus diseños son muy divertidos y muy vistosos. Pero yo creo que con todo se puede aprender algo. ¿Crees que puede ser una forma de divulgar, de acercar la ciencia a la gente? Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que moda divulgativa sería, ¿no? Un poco. Yo creo que sí, que el hecho de ponerte una camiseta que tenga un motivo científico y eso, yo creo que ya estás creando cultura científica en la sociedad de alguna manera. Se llevan camisetas de música, de cine, de otras temáticas, y si llevas una de ciencia ya eres un friki o no sé, yo creo que hay que estar orgulloso de ser friki, pero yo creo que hay que quitarle esa connotación negativa que tiene socialmente porque, no sé, es un poco, porque unos temas sí y otros no. Yo creo que hay que quitar, mitigar eso en la sociedad y yo creo que por ahí va el camino. Que es que, por ejemplo, las camisetas que más están vendiendo, la de género Kerkus, la de huellas de mamíferos y la de las siluetas de rapaces, no es una casualidad que sean esas. Yo creo que son las más divulgativas, las que vas al campo y, hombre, siempre llevas guías y, pero no sé, que también un poco sirve, o a lo mejor para gente que va con otra gente y grupos y dice, pues, yo qué sé, le enseñas, y es como una manera de enseñar ciencia llevando una camiseta simplemente. Entonces, yo creo que De hecho, precisamente en esas me había fijado ya, le había echado ya el ojo. Una de esas cara en breve. Bueno, pues hablando de precisamente de esas otras formas de divulgar que has comentado tú antes, según he visto por ahí investigando un poco sobre ti, tú también has explorado tu vena dramático-humorística en el FAME Lab, un concurso internacional de monólogos científicos. ¿Cómo fue tu experiencia? bueno, mi experiencia, no pasé la criba, pero la verdad es que lo hice, me lo pasé pipa haciéndolo, escribiendo el monólogo, interpretándolo, dándole vida, y fue una experiencia, estuvo muy bien, la verdad. No pasé la criba y no estuve en la semifinal de Barcelona, pero bueno, la verdad es que había mucho nivel porque luego viendo los vídeos de la semifinal, es gente que lo ha hecho, vamos, fenomenal. Pero fue muy divertido. El año que viene repetiré. Intentaré. Ahora tendré que seguirlo porque no lo conocía y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Está muy bien, está muy bien. Y además el FAME Lab es un concurso bastante veterano, por el que han pasado ya más de 5.000 científicos de todo el mundo. Sin embargo, ¿tú crees que este innovador formato aplicado a la divulgación tiene futuro o es simplemente algo que se queda en mera curiosidad? No, yo creo que sí, que es otro canal de lo que hablábamos. Es otro canal de llevar la ciencia a la sociedad con un canal que engancha mucho a la gente. Yo creo que los monólogos hoy en día pues enganchan muchísimo en salas, en televisión, y aunque no se da una información grandísima de divulgación, son pildoritas, pero yo creo que tiene un poder de enganche muy fuerte y yo creo que sí que tiene mucho futuro, sí. O sea, la verdad es que estoy de acuerdo. Nunca había visto un monólogo científico, pero cuando vi el tuyo, la verdad es que me llamó mucha atención. Aparte que es muy divertido, me resultó muy curioso y creo que puede ser una forma de enganchar a gente que de otra manera estaría un poco más ajena a lo que es la ciencia en general, ¿no? Y bueno, tú ya que has participado, supongo que has seguido un poco más el FAME Lab. ¿Quién crees que ha sido el mejor divulgador de... Bueno, no te voy a decir de cualquier edición, porque supongo que no las has sido todas, pero al menos de la edición en la que tú has estado. ¿Nos recomendarías algún monólogo en concreto, aparte del tuyo, claro? Pues yo este año recomendaría a Álvaro Morales, que además estudió en la UH, vamos, está estudiando biología en la UH, como yo estudié, y biología, y es mi apuesta personal, a ver si gana. La verdad es que estuvo muy bien. Luego hay uno que hace una copla a las estrellas, que es que eso no se puede aguantar, así le poseló las flores y es una maravilla. De monólogo, no, de copla, porque es que es una copla increíble. Y bueno, estas ediciones me gusta mucho y Tormenta, que quedó el tercero el año pasado, pero para mí el mejor, que me perdonen los otros, es Ricardo Moure del año pasado, el biólogo también, que quedó, fue el que ganó el monólogo de la grasa parda, y eso es que es otro nivel, ya es otro nivel. Bueno, pues creo que con esto más o menos queda un poco solventadas todas las preguntas que te quería hacer. Simplemente quería darte las gracias por contarnos tu experiencia, por participar aquí en esta entrevista y también pedirte que nos enseñe un poco más tu camiseta, que creo que es uno de tus diseños, ¿no?
¿El qué? Perdona, no te he oído. Que nos enseñes un poco tu camiseta, que creo que es uno de tus diseños, ¿no? Sí, esta es. Como yo soy más de la rama molecular, hago a todo, pero. Entonces, miscelánea, que tiene aquí unas celulitas, la crème de la crème que pongo en internet. Y es que me divierto mucho haciéndolas. Entonces, yo creo que luego, pues eso se refleja y gusta. Sí, yo a mí desde luego, desde que te conocí y me dio por mirar tu tienda de camisetas, estoy encantado. La verdad es que ha sido una sorpresa, una grata sorpresa. Bueno, Marco, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y te deseo mucha suerte con el proyecto y a ver si hay. Suerte a ti. Me parece que es muy importante lo que haces y bueno, todo un honor que me hagas una entrevista después de habérsela hecho hace poco Luis Miguel Domínguez. Es un honor, No, vamos. nada, el honor es mío por tener a tanta gente como vosotros que se presta a mis preguntas. Un placer. Encantado y hasta pronto. Nos seguimos Vale. por las redes. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.